¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 113. Como siempre, como es costumbre ya en nosotros, cada miércoles a la hora 22, compartiendo con ustedes la información de los hechos más importantes ocurridos en los últimos 7 días. Como siempre, con todas las noticias, con toda la información que se emite nuestro programa desde acá, desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero. Llegamos a través del servicio de cable en la provincia de Tucumán, desde la ciudad de La Cocha, con todas las ciudades y pueblos intermedios que reciben la señal por el este catamarqueño, hasta la ciudad de Recreo, allí también donde nos reciben. En Catamarca, a través del canal 8, el canal de aire que nos emite para toda la provincia de Catamarca, para el Valle Central y, por supuesto, a través de este canal de aire amigo que todos los jueves, a partir de la hora 20, pone nuestro trabajo en el aire. Como siempre, vamos a estar con algunos de los hechos más importantes y en el comienzo de nuestro noticiero vamos a empezar con los títulos. Títulos, señor director. Frías, el bar Roberto se convirtió en un espacio de interés cultural en la ciudad de Frías. El Consejo Provincial de Seguridad Vial promueve la educación vial en los colegios mediante el proyecto El Peatón y el Uso de la Bicicleta. Policiales, conductor se durmió al volante y chocó con una columna de alumbrado público. Un joven quitó la vida ahorcándose con una prenda de vestir. Dos individuos fueron apuñalados en un confuso hecho en la vía pública. Recreo, una persona muere en un accidente sobre Ruta Nacional 157 a la altura de la ciudad de Recreo. Deportivas, el Club Atlético Talleres elige comisión directiva. Educacionales, la Escuela Normal realizó el cierre cultural del proyecto de mejoras institucionales. El proyecto se llamó Construcción de Entramados Socioculturales. Se puso en marcha un operativo de vacunación casa por casa para menores de 2 años con vacunas antigripales y todas las vacunas del calendario nacional. Muy bien, estos son nuestros principales títulos y para todas aquellas personas que nos han estado llamando, que se han estado comunicando con nosotros porque nuestro noticiero no estaba saliendo en tiempo y en forma y en los horarios habituales, esto se debió a un problema técnico que ya el canal lo ha subsanado y vamos a tener ya desde aquí en adelante la normalidad, no tan solo de nuestro programa, sino también de todos los programas que integran la grilla de la programación local de Canal 13. Ahora sí, nos vamos a ir buscando nuestra primera información y la primera información tiene que ver precisamente con las noticias a nivel nacional a través del servicio asociado argentinenoticias.com para saber lo que pasa en nuestro país. Argentina en noticias. El 19 de julio se realizará un nuevo sorteo del Plan Procrear para Familias con Terreno. Los interesados podrán anotarse hasta el 15 de julio a través del sitio web www.procrear.anses.gov.ar. El programa impulsado por el Gobierno Nacional proyecta la entrega de 100.000 créditos hipotecarios para el periodo 2012-2013 y ya está construyendo las primeras 61.824 viviendas. El ordenamiento de feriados está teniendo un efecto incentivador del turismo interno. Ante el inicio del próximo fin de semana largo, el ministro de Turismo, Enrique Meyer, destacó el éxito de esa política y puso de relieve el papel que juega Aerolíneas Argentinas en ese contexto. Claramente está teniendo el ordenamiento de feriados un movimiento que no era tradicional, pero desde el punto de vista turístico, previo un mes antes a las vacaciones de invierno, es buenísimo porque nos recuerda a los feriados de octubre o los del 20 de noviembre, en el cual la costa atlántica o la sierra ya se preparaba para el verano con algún ingreso de fondos que le permitía prepararse mejor para recibir al visitante. El tener una compañía aérea sobre la cual se puede negociar y proponer vuelos de otra manera nos ayuda muchísimo.
Durante el fin de semana, YPF prevé abastecer un 22% más de combustibles. La petrolera aumentará los despachos para cubrir el pico de demanda que se registrará durante el fin de semana largo, que va desde mañana jueves hasta el domingo. El resto de las empresas también pondrá en marcha dispositivos especiales para asegurar que no falten combustibles en ninguna de sus bocas de expendio. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar. Comenzamos aquí un nuevo bloque informativo y la información nos va a llevar hasta el centro de la ciudad de Frías, a una antigua casa familiar, la casa de la familia Sabán, que está ubicada en la calle Tucumán, primera cuadra. Allí, en aquella casona tan tradicional, de una familia, perdón, tan tradicional de nuestra ciudad, hace mucho tiempo, hace ya varios años, se ha convertido en uno de los bares más populosos donde se concurre diariamente y donde la información corre periódicamente, el deporte, la política, todo lo que tiene que ver con lo cotidiano de la ciudad pasa a través de estos bares. En este caso, el bar de Roberto Sabán, que se ha convertido en un lugar tradicional de la ciudad de Frías. Hace muy poco tiempo se realizó la remodelación del mismo y la reinauguración de este lugar, pero con la particularidad de que fue declarado de interés cultural para la ciudad de Frías. Vamos a ir en primer lugar con la reinauguración y la palabra de una de las hijas de don Roberto Sabá, precisamente en la reinauguración de este bar. Roberto, recibe este presente en tu confitería restaurada en busca de tiempos mejores, pero con tu mirada y los nombres de tus clientes y amigos que forman parte de la historia de Frías, desde aquí esta noche elevamos al cielo una cálida oración cristiana. A continuación, voy a invitar a los familiares a descubrir acá justamente su imagen y con ellas los nombres y el recuerdo de muchos de sus clientes, amigos y aquellos que escribieron una historia en el rincón de estas instalaciones. Allí hay nombres que a partir de este momento seguramente arrancarán un buen aplauso, una lágrima de emoción. Nombres como Pía Sabá, Noé, Chin Sabá, Elías, El Flaco, Nato, Nomizares, Fernando Dava, Choli Cheve, Lalo Cheve, Jorge Zuri, Yamiche Ruandi, Camilo Sabá, Pololo Gómez, Vila Miranda, Carlos Castillo, Luz Macedo, Tonino Sorbandi, Juan Carlos Sorbandi, Luis Salim, Sheila Salim, Polo Salim, Javier Salim, Alfredo Sabá, Pocha Ramo, Antonio Flores, Armando Mazara, Ángel Estahuil, Antonio Rodríguez, Lucho González, Estanga Gutiérrez, Cumi Sámez, Coco Ríos, Cortito Sánchez, José Coronel, Rafael Narváez, Eduardo Guastela, Francisco Videla, Chichino Simán, Renato Sarquís, Carlos Giorbandi, Manuel Gramajo, Segundo Lindo, Gerardo Carbonesi, José Luis Hernández, Constantino Bucarce, Oscar Amedio, Bomba Reynoso, Pepe de Peliche, Chicho Tahuil, Hilario de Marco, Pipí Farías, Juan de Nero. Y seguramente ustedes que esta noche comenzarán a escribir una historia y dejarán en el recuerdo en cada rincón de este local que van a comenzar a transitar. En nombre de mis hermanas, de mi madre en especial, quien confió en mí, y en todos los amigos de mi padre que están acá, su recuerdo a la Municipalidad de Frías, su apoyo incondicional al Consejo Deliberante, y en especial a Diego Rafael, quien apostó por esto. Y que fue un sueño que se cumplió.
al señor Alberto Yudi, al equipo de trabajo de Luis García, Daniel, Fabio, Matías, Cristian y Diego. Y a todos los amigos de la familia que están hoy presentes acompañándonos en este sueño que se hizo realidad. Muchísimas gracias. Y continuando con la información y continuando en el bar de Roberto Sabán, allí muchas personas seguramente han vuelto a rememorar y han vuelto otra vez a traer las viejas anécdotas que se cuentan una y otra vez en cada uno de estos bares. Nosotros conversamos con Mariela Sabá, que es una de las hijas del propietario, quien fuera propietario de este bar, quien nos comentó con respecto a la distinción que ha recibido la casa de la familia Sabat como ser distinguida por el Consejo Deliberante como de interés cultural. Esto nos decía. Impresionante, creo que es un sueño cumplido que se hizo realidad. Vos lo sabes bien porque vos estuviste con mi padre mucho tiempo, muy buen vecino. Y bueno, nosotros lo que queríamos era reinaugurar esto, que tenga vida la casa de mis abuelos, el bar, y que en la memoria de mi padre, nosotros con mi hermana y mi mamá, poder realizar este sueño. Le agradezco enormemente a este muchacho que se llama Diego Rafael, que apareció, que le digo yo que es un ángel, que apareció para remodelar todo esto y darle vida a esto. Agradezco enormemente a la Municipalidad de Fría y al señor Intendente porque puso a disposición todo para que esto se realice. Al Consejo Deliberante por habernos distinguido, a los familiares de los que hoy están en el muro y que de ningún momento se negaron a venir a participar, y a todo este público que creo que estamos pasando una noche maravillosa. Yo personalmente es un sueño cumplido. Mariela, y en estas paredes no tan solo está la historia familiar tuya, sino hay mucha historia de Frías, la primera cuadra de la ciudad, Roberto que atendía a la gente con tanta amabilidad y la gente que se llegaba contaba sus historias, y cuántas historias más se van a seguir contando aquí. Sí, sí. Allá está, no sé si después lo van a ver, al Riel, que data de 1874, ahí donde se hace en ese riel, de ahí comienza la casa de los Sabá. Y en estas paredes están no tan solo los Sabá, sino familiares y amigos de mi papá que están fallecidos, que eran clientes infaltables al bar. Sin lugar a dudas que este es un lugar cultural, es un lugar donde los frienses guardan ricas historias. Y esta noche hay una historia muy atípica, porque algo inédito, muchas mujeres en el bar, cosa que nunca ocurría. No, nunca venían las mujeres. Bueno, hoy están acá y todas preguntan si van a poder venir. Y bueno, y las puertas están abiertas del bar. Le deseo toda la suerte del mundo al nuevo ayudantario, a Diego Rafael. Que tenga muchísima suerte y el apoyo incondicional de la familia, mío propio y de mis hermanas. Sin lugar a dudas, Rusa, Ana María que anda por allí, en tu persona misma, Coti, sin lugar a dudas que están recordando no tan solo a Roberto, que en el corazón de los amigos siempre va a vivir, siempre va a estar. Sí, por supuesto. Fue muy emocionante, y a todos los amigos de mi papá que hoy están en estos muros. Por ejemplo, el cafetero Chincana todavía está acá con nosotros, gracias a Dios, y bueno, es la historia del bar, parte de la historia. Y muchos que no venían, que el bar estuvo cerrado casi 40 días, bueno, ahora queremos que las puertas están abiertas, que vengan todos, que disfruten. Gracias, Mariela, y suerte para ustedes y para toda la familia. Muchísimas gracias a vos por haber estado siempre. Gracias. Continuando con el ángulo de la información y continuando con los proyectos que se van realizando en nuestra ciudad, en este caso llegamos hasta uno de los colegios primarios de nuestra ciudad, en la escuela Feliz Fría número 17, donde la gente del Consejo Provincial de Vialidad está dictando un curso que tiene que ver con la enseñanza, que tiene que ver con la capacitación, pero en este caso orientada o apuntada hacia los más pequeños. El proyecto se llama El peatón y el uso de la bicicleta. Nosotros conversamos con quienes coordinan y quienes llevan adelante este proyecto y que recorren escuela por escuela. Nos han hecho un comentario, nos han pintado un panorama con respecto a este proyecto que se realiza en nuestra ciudad.
Sí, estamos trabajando en diferentes escuelas, estamos haciendo una visita para trabajar en el primer ciclo de cada escuela, va a ser durante todo este ciclo lectivo 2013, en donde trabajaremos la temática del peatón y el uso correcto de la bicicleta. En esta primera instancia estamos trabajando en el primer ciclo y después se abarcará lo que es segundo ciclo. En el mes de julio vamos a hacer visitas en las escuelas secundarias para poder estar en contacto con los chicos de cuarto y quinto año, que es la franja más importante en la cual se registra mayores accidentes con saldos muy lamentables. Entonces, también poder abarcar esa franja de edades vulnerables que estamos teniendo en estos momentos. Por allí el proyecto encara que nosotros somos peatones o circulamos en la vía pública. Tenemos derechos y obligaciones, hay que respetar diferentes normas y lo importante es que los pequeños la conozcan también porque a veces apuntamos a los más grandes, pero en este caso son los más chicos. La idea es esa, es poder trabajar con los niños para ir inculcándole los hábitos que tienen que tener, que deberían para todos ser los normales y correctos, para respetarnos en la vía pública, para que cada uno sepa cuál es su lugar y de esa forma evitar cada vez más los siniestros viales que estamos teniendo. ¿Cómo ha sido la respuesta de los niños? ¿Participan? ¿Les gusta? ¿Cómo es la temática con la que ustedes los enganchan para que ellos puedan prenderse en este proyecto? Sí, trabajamos con videos, estamos en la presentación de 3 videos en los cuales específicamente es sobre el peatón, bueno, y vuelvo a reiterarte, la bicicleta. Ellos le entusiasma mucho porque uno es con caídas y situaciones, claro, que dan más que nada la risa. Eso les los atrapa y eso les gusta, los atrae por lo menos y los hace prestar más atención a la charla que tenemos después con ellos. ¿Todos los chicos responden de la misma manera? Y no. O sea, ¿en los distintos establecimientos hablan? No, capaz que algunos más en el interior no son tan activos en el sentido de saber sendas peatonal, calle, hacer. Pero en general, sí, algo saben, algo tienen idea por lo menos, que es lo importante. Esta capacitación, estos cursos, ¿quiénes los dictan? ¿Cómo llegan a nuestra ciudad? Trabajamos a través del Consejo Provincial de Seguridad Vial, que pertenece al Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto, en el cual, bueno, estoy como oficina de enlace. Frías tiene oficina de enlace con el Consejo. Entonces, de esa manera podemos trabajar e ir viendo en cada uno de los lugares para poder tratar de trabajar lo que más se puede y aprovechar las visitas de acá de las colegas que vienen de Santiago. La mejor de la suerte para seguir en los distintos colegios, porque sabemos que han recorrido ya varios establecimientos educacionales, y bueno, que los chicos sigan aprendiendo, porque lo más importante es aprender y conocer las normas de tránsito, más que nada. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos, siempre nos están acompañando en todas las charlas que estamos dando para el personal, para los adultos, como en este caso para los niños, así que le agradecemos muchísimo su presencia, como siempre. Gracias, chicas. Vamos a establecer aquí nuestra segunda pausa comercial. Les recuerdo, nos puede encontrar en internet, en nuestra página de Facebook. Allí nos va a encontrar, también nos va a encontrar en las páginas de YouTube y, por supuesto, en el canal 8 de Catamarca los días jueves a partir de la hora 20. Pausa, ya regresamos. Continuando con la información, en este bloque nos vamos a ocupar del plano policial y judicial, varios hechos que han ocurrido precisamente el último fin de semana en la ciudad de Frías y en nuestra región. Comenzamos con nuestro informe que hemos preparado para ustedes. También hemos conversado con algunos profesionales, como en el caso del doctor Rodolfo Gómez, quien nos habla con respecto a algunas personas que han fallecido en el transcurso de este último fin de semana y quien ha realizado las autopsias nos ha dado el informe correspondiente a cada uno de los casos. Este es el informe de los hechos ocurridos en el último fin de semana.
conductor se durmió al volante y chocó contra una columna de alumbrado público. Este hecho ocurrió el día domingo en horas de la mañana, cuando un conductor que manejaba un automóvil Dodge 1500, que fue identificado posteriormente como Omar Luis Peñaflor, de 30 años de edad, con domicilio en la localidad de Colonia Achalco, localidad ubicada a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Frías, sobre Ruta Nacional 157, aparentemente transitaba en horas de la mañana por la ciudad de Frías en la madrugada del día domingo. Por motivos que se están investigando, aparentemente se habría dormido al volante y terminó chocando contra una columna de alumbrado público. Rodado circulaba por calle Carlos Monti y al llegar casi a la intersección de calle La Cera, el automóvil habría chocado contra una columna de alumbrado público a consecuencia de que su conductor habría perdido el dominio del automóvil, el control del mismo, y fue a parar precisamente sobre una vereda. Se sospecha que el conductor aparentemente se habría dormido al volante. En este caso tomó intervención personal del Departamento de Seguridad Ciudadana número 7, como así también tomó intervención el fiscal en turno, el doctor Mario Gustavo Undale. Un joven friense se quitó la vida ahorcándose con su propia camisa. Este fue otro de los hechos que ocurrió el domingo pasado, el mediodía, cuando la mayoría de los habitantes de Frías se aprestaban a festejar el Día del Padre. Un joven de 27 años decidió quitarse la vida ahorcándose con su propia camisa a unos 500 metros de su domicilio. La justicia está investigando el o los motivos por los cuales el joven decidió quitarse la vida. El mismo fue identificado como José Salles, de 27 años de edad. El hecho ocurrió por calle Carlos Monti, prolongación, en una zona montuosa pegada al barrio Néstor Kirchner, aproximadamente a las 13 horas del pasado domingo. Al tomar conocimiento del hecho, que habría sido informado por los vecinos, intervino el personal del Departamento de Criminalística del Departamento de Seguridad Ciudadana número 7 y también tomó intervención el doctor Mario Gustavo Undalel, quien es el fiscal en turno. Con respecto a este tema, el médico forense doctor Rodolfo Gómez fue el encargado de realizar la autopsia del joven que se quitó la vida el último domingo. Por orden del fiscal en turno, que es el doctor Undale, me apersoné hacia la morgue, bueno, y constaté, sí, realmente un occiso de sexo masculino, mayor edad, aproximadamente 27 años, de apellido Salles. Bueno, sí, se ahorcó, le hice la autopsia y precisamente fue un ahorcador de tipo completa. Su cuerpo pendía completamente de un árbol por compresión extrínseca de los vasos sanguíneos que irrigan el cráneo. Doctor, ¿habría utilizado una prenda de vestir para esto? Una prenda, sí, un objeto contundente de tela, una camisa. No había ningún tipo de lesiones de arma blanca, ni heridas de arma a fuego. No había ningún golpes, no había lesiones contusas. ¿Se le habrían hecho algunos otros estudios se le sacó sangre para hacer estudios? Se les realizaron las pericias correspondientes para toxicología. Eso va a estar aproximadamente en 10, 15 días. Bien, continuando con la información policial, nuestro segundo informe tiene que ver con dos personas que fueron apuñaladas, heridas con armas de fuego en un confuso episodio callejero. El hecho también ocurrió durante la madrugada del último domingo, cuando dos personas ingresaron en el Hospital Zonal de Frías. Ambas presentaban heridas de armas blancas. Uno de ellos fue identificado como Vicente Esteban Castaño, de 20 años de edad, y el otro como Luis Alberto Castaño, de 26 años de edad. Esteban Castaño presentaba una herida en el tórax producto de un arma blanca y también algunos cortes en sus brazos, mientras que Luis Alberto Castaño, de 26 años, tenía una lesión en una de sus piernas, también producto del arma blanca.
Según las fuentes policiales, la situación se dio en un confuso episodio que se encuentra en plena etapa de investigación, ya que ninguno de los dos hombres narró bajo qué circunstancia habrían sido apuñalados. Uno de ellos, debido a la gravedad que presentaba, fue trasladado hasta el hospital regional en la capital de Santiago del Estero. Se trata de Vicente Castaño, que presentaba una puñalada en el sector del tórax. También intervino, en este caso, el fiscal en turno, el doctor Mario Gustavo Undale. Otro de los hechos policiales que ocurrieron el último fin de semana ocurrió precisamente en la madrugada del sábado, en la ruta nacional 157, a 3 kilómetros al norte de la ciudad de Recreo. Una persona perdió la vida luego de que su automóvil impactara contra un animal que se encontraba sobre la ruta nacional. El hecho tuvo como protagonista a dos ciudadanos que viajaban desde la ciudad de Córdoba con destino a San Salvador de Jujuy. Viajaban a bordo de un automóvil Peugeot, quien a la altura de la ciudad de Recreo, más precisamente 3 kilómetros al norte, colisionaron contra un animal equino que quedó prácticamente arriba del vehículo. Durante el accidente perdió la vida Daniel Tinte, de 33 años de edad, quien era el conductor del vehículo, mientras que Maximiliano Caro, que viajaba como acompañante, sufrió múltiples heridas y traumatismo, por lo que permaneció internado en el hospital de la ciudad de Recreo, doctor Liborio Forte, allí hasta que fue estabilizado y luego se autorizó recién el traslado hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy. Con respecto a este accidente, también el médico forense de la ciudad de Frías, el doctor Ángel Gómez, brindó su informe. Eso fue el viernes por parte ya del día sábado, aproximadamente a las 2 de la madrugada. Recibí una llamada en ese momento de la fiscal subrogante, la doctora Jorgelina Sob, de la ciudad de Recreo. Me apersoné al lugar sobre la ruta 157 y verdaderamente un accidente de dos personas mayores de edad, una muerta y la otra gravemente herida, que fue internada en el hospital Liborio Forte de la ciudad de Recreo. El joven mayor de edad, de apellido Tenti, de la ciudad, los dos son de la ciudad de Jujuy. Se dirigían hacia la ciudad de Jujuy, de Córdoba hacia la ciudad de Jujuy, con politraumatismo severo, fractura de cráneo. Eso fue todo. Doctor, la otra persona no tiene conocimiento cómo estará su estado de salud. Sí, también me apersoné al hospital, estuve constatando las lesiones, sí estaba fuera de peligro. Había un politraumatismo, pero estaba fuera de peligro. Fue trasladada a la ciudad de Jujuy. Continuando con la información, nos vamos a alejar del plano policial y nos vamos a meter en el plano deportivo. En este caso, nos llegamos hasta las instalaciones del Club Atlético Talleres, porque en el próximo mes se van a renovar sus autoridades. Habrá elecciones de nuevas autoridades o continuarán. Ya lo vamos a dirimir cuando sean las elecciones. Las actualidades que se encuentran actualmente, el presidente, vicepresidente y la comisión directiva. Pero para contarnos de este tema, hablamos con el presidente, el doctor Aníbal Padula, quien habló y nos contó con respecto a las elecciones del Club Atlético Talleres y, por supuesto, al trabajo que ha venido realizando esta comisión directiva que él preside. Como bien lo has dicho, la comisión directiva ha convocado para el día viernes 5 de julio del corriente año, a horas 22:30 de tolerancia, ha convocado a los socios para realizar la Asamblea General Ordinaria, en la cual, entre los puntos más centrales del orden del día, se va a efectuar la renovación o elección en su totalidad de la comisión directiva. La verdad es que hemos venido trabajando todos estos días para cumplimentar con todos los pasos legales y administrativos que eso implica. Y bueno, ya se han publicado en el boletín oficial y en el diario de mayor publicación de la provincia la fecha, el orden del día, así que solamente resta esperar, el día 5 a celebrar la asamblea y bueno, y que los socios, que son, digamos, los soberanos en el club, van a decidir, digamos, quiénes van a seguir conduciendo los destinos del Club Talleres, ¿no?
Este club se ha caracterizado por tener siempre lista única, nunca hay oposiciones, o sea, hay oposición, pero siempre se consensúa la lista y va siempre una sola. En este caso, ¿hay renovación de autoridades, hay reelección de autoridades? Bueno, sí, la verdad que es un dato muy importante destacar. Jamás ha habido más de una lista, siempre se ha logrado consensuar, lo cual implica, digamos, un gran compromiso y que tiene el socio con el club, a donde a veces deja de lado aspiraciones personales y se pone a trabajar, digamos, sea cual sea el puesto o el lugar que le toque ocupar en la comisión. Y bueno, un poco ha sido esa la línea que se ha bajado desde esta comisión, más allá de que particularmente me toca a mí ocupar hoy la presidencia del Club Talleres. Siempre me sentí un dirigente más, al igual que el último vocal. Todos tienen la misma posibilidad de participar, de expresarse, de generar ideas, de generar acciones que permitan, digamos, llevar al club a lo más alto en todos los aspectos que le toque intervenir. En este caso, la verdad es que esta comisión es muy posible que continúe, es decir, por lo menos hablando con todos los integrantes de la misma, hay muchas ganas, porque bueno, hay muchos proyectos pendientes. Sentimos de que se han realizado cosas muy importantes en estos 2 años, no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional. En lo deportivo se ha logrado obtener en los 2 años, digamos, ser campeones en el torneo local, lo cual Talleres, si bien sabemos que es un club que ha obtenido muchos torneos locales, pero hacía ya un tiempo de que no lo hacía en forma consecutiva, y también con participaciones medianamente destacadas o importantes en el torneo del interior. Eso no es estrictamente deportivo, no es estrictamente futbolístico, pero si nos vamos a otras facetas del club, durante estos 2 años que ha estado conduciendo los destinos de esta comisión que tengo el honor de presidir, se han logrado realizar obras importantes, tanto en el estadio como en la sede. Es decir, en el estadio se ha recuperado en su totalidad el parque que antes se utilizaba como estacionamiento, ahora es un parque que se utiliza para la recreación. Como así también se ha logrado mejorar bastante el césped y el piso de la cancha. Se ha logrado pintar todo el frente, remodelar varios sectores de la cancha, y la gran obra que consideramos que se realizó es culminar con la platea, que estaba en un 40% terminada, la platea que se encuentra, digamos, hacia el sur, al lado de la platea diferencial, lo cual ha implicado un aumento importante en la capacidad de la cancha, ¿no? Sumado a esas obras, las obras en la sede creo que han sido también un aspecto destacado de esta comisión. Se han logrado realizar obras muy importantes. Hacía mucho que en el club se realizaban obras. Se ha renovado y se ha, renovado toda la fachada del club. Uno ve y es otro club desde afuera. Estamos terminando todo el piso, la vereda, en su totalidad, el costado y el frente. Hemos ampliado en 25,50 metros el club, anexando un terreno que tenía el club hacia la calle Tucumán. Hoy la sede cuenta con 3 accesos, por calle Tucumán, por calle Yrigoyen, por calle Belgrano. Hemos realizado una nueva cantina amplia y renovada. Hemos armado los cimientos y la capa aisladora para realizar en la parte nueva, en la ampliación, los futuros baños de hombres y mujeres, como así también un sector para boleterías. Hemos renovado el baño de hombres, estamos trabajando en un proyecto para renovar el baño de mujeres que está en la sede. Y bueno, actualmente también estamos trabajando para realizar unas obras en la sede, en la cancha de básquet, en la cancha de fútbol. La verdad es que hemos logrado realizar un acuerdo con un señor, digamos, que ha alquilado la cantina y que también está realizando obras dentro de la sede. Y bueno, hemos vuelto a recuperar, digamos, la vida en la sede social. Antes no había muchas actividades. Ahora, digamos, más allá de la actividad diaria de la cantina, se desarrollan diferentes disciplinas en la sede social, lo cual impide que esté de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche totalmente abierta y con gente. Muy bien, nos vamos a ir buscando de esta manera nuestra tercera pausa comercial. Tercera pausa, cuando regresemos vamos a estar con una campaña de vacunación que se está realizando en la ciudad de Frías y también un importante proyecto
que tuvo su cierre con broche de oro en la escuela normal, en este caso en el nivel superior de la escuela normal. Tercera pausa, no se vaya, ya volvemos con más información. Abrimos aquí un nuevo bloque informativo y precisamente la información, el hecho noticioso, nos va a llevar hasta la Escuela Normal Superior República del Ecuador, porque allí se realizó el pasado martes el cierre cultural del proyecto de mejoras institucionales. Nosotros estuvimos conversando con los responsables y con los directivos de este establecimiento educacional, quienes nos hablan con respecto a este importante proyecto que realizó el nivel superior de la Escuela Normal. Estamos ahora desarrollando un encuentro cultural que es, digamos, la modalidad que hemos elegido para el cierre de un proyecto de mejora institucional que hemos estado trabajando desde la Tecnicatura en Gestión Sociocultural del nivel superior de esta escuela. Este proyecto ha consistido en una serie de talleres destinados a miembros de las instituciones de Frías, brindando algunas herramientas muy puntuales como son la formulación de proyectos y, digamos, el diseño y la puesta en marcha de eventos. Junto con eso, digamos, una parte muy importante ha sido la de ceremonial y protocolo, donde, bueno, hemos contado con la colaboración de la Municipalidad de Frías. En estos talleres, la participación de las instituciones a través de sus representantes ha sido, digamos, en una parte teórica de exposición y en una parte práctica, ¿sí? Un poco a mirar lo que vamos haciendo en el día a día desde las instituciones. Y tratando de evaluar en principio los proyectos y después tener algunas herramientas más para ir mejorando en la formulación de esos proyectos, que generalmente es la manera en que las instituciones llegan a la comunidad. ¿Quiénes han participado en el proyecto y los alumnos qué participación en especial han tenido? Este proyecto ha tenido la particularidad, digamos, que ha estado a cargo, en la coordinación de mi persona, ha tenido la participación muy valiosa de un grupo de 4 egresadas de la Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social y también la participación activa de las alumnas de la Tecnicatura en Gestión Sociocultural. Ellas están cursando el tercer año, entonces esto ha venido a ser como una práctica, ¿sí?, de lo que ellos en futuro van a desarrollar, ¿no? Así que la verdad que ha sido muy activa la participación de todos, más de todo el cuerpo docente de la Tecnicatura de Gestión, ¿no? Así que la verdad que nos ha parecido algo muy acertado, porque justamente estamos abriéndoles un poco el camino a las chicas también. Primero, en vincularse con el medio, sí, con la comunidad a través de las instituciones, y segundo, bueno, un poco para ser un poco más conscientes de lo que ellos van a desarrollar en el futuro, ¿no? Es abrirles un poco la mente y el camino como para que a futuro puedan insertarse laboralmente en la sociedad de Frías. Y el proyecto de paso también una apertura a la sociedad para ver cómo trabaja la institución con las organizaciones. Totalmente. Ahora, digamos, lo que hemos propuesto es ver el quehacer de las instituciones y también mostrar nuestro quehacer, ¿no? El de la escuela normal en todo su nivel superior. Por eso es que están presentes el profesorado de historia, el profesorado para la enseñanza primaria, el profesorado de química y también la tecnicatura a través de este proyecto y del proyecto de la radio escolar. Licenciada, sin lugar a dudas que no va a ser el único proyecto, van a seguir teniendo esta apertura para la comunidad, así que lo vamos a seguir visitando y, bueno, la dejamos seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias, están invitados y realmente nos es muy, muy valioso para nosotros contar con ustedes, que son el nexo con el resto de la comunidad, y también fortalecer los vínculos con las otras instituciones, que ha sido otro de los objetivos de este proyecto. Así que muchas gracias. Y en el plano de la salud, un tema muy importante es el tema de la vacunación. Usted sabe que estamos entrando ya en el invierno, precisamente en los tiempos de mucho frío. Hay una muy linda campaña que se está realizando y que está siendo coordinada por la gente del hospital, por la gente que está en las UPAs y también, por supuesto, por el Ministerio de Salud de la provincia. El tema es llegar casa por casa, controlar el carnet de vacunación de cada una de las personas que están allí y la campaña de vacunación que se ha lanzado.
en favor de los menores de 2 años y aquellas personas que se encuentran en riesgo, o sea, los adultos y las personas que se encuentran embarazadas y aquellos que tienen enfermedad terminal. Pero ¿quién más que Rosana Navarrete, que es una de las coordinadoras que nos cuenta con respecto a esta campaña de vacunación que se está realizando casa por casa en la ciudad de Frías? Bien, el objetivo de esta no es una campaña, es más bien un monitoreo en la cobertura de niños menores de 2 años. Teniendo en cuenta la baja que hubo lamentablemente en la provincia de Córdoba, se está tomando estas medidas a modo de captar a aquellos niños que no fueron inmunizados en tiempo y forma. Se ha tomado como una línea de acción tomar sectores que de acuerdo a nuestro recuento de datos y de sectores no fueron captados. Es por eso que se armó todo un cronograma de actividades tomando esos sectores, justamente poniendo énfasis y tratando de hacer un rastrillaje de esos niños que no fueron vacunados. También esto forma parte también de alguna forma para completar aquellos esquemas en este grupo etario que son los más susceptibles de poder adquirir la enfermedad. Se ha vacunado con todo lo que es respecto a antigripal, Prevenar 13, Sabin oral, quíntuple, cuádruple, es decir, que forman parte de este grupo etario. De acuerdo al calendario, vuelvo a reiterar, de nacional de vacunación. O sea, Roxana, cuando ustedes llegan a un domicilio, hay menores de 2 años, ustedes piden el carnecito de vacunación y colocan todas las vacunas que hasta el momento el niño no las tiene. Exactamente, justamente ¿por qué? Porque es una captación en donde se hace una captación completa, no específicamente antigripal. Bueno, en este momento, por la época y porque corresponde, se coloca la antigripal y la Prevenar 13 en este grupo etario. Otra cosa importante a tener en cuenta es que este monitoreo va a ser dado durante 2 semanas, ¿sí? En donde se va a tratar de, o sea, se está trabajando en un sistema del puerta a puerta, es decir, ir tomando. Por ejemplo, nosotros en este momento hemos tomado el Juan Perón, Esperanza 1, 2 y 3 y parte de la DEMOF, donde en este momento se encuentran trabajando los agentes sanitarios. Igualmente, yo soy responsable de la UPA número 2, que es mi área de programática, que conforma desde el paso nivel para acá, todo es la área programática mía, o sea, es Centenar, la UPITE de Centenario, Juan Perón, 94 Vivienda y Sumampa. Luego tenemos la UPA número 1, que está la supervisora Roxana Sayavedra, cuya supervisora médica es la doctora Marisa Páez, y ella también está trabajando, lógicamente, para tratar de conformar todo lo que respecta a la población de la ciudad de Frías. En cuanto a los recuentos de datos, digamos que tenemos hasta el momento en el sector Juan Perón, Esperanza 1, 2 y 3, el número de niños son mínimo, aproximadamente 50 niños, significa que la cobertura de Fría ha estado cubierta, al 100, o sea, no al 100%, pero un 80%, y yo te diría más bien un 90%. O sea, que los padres se han preocupado y han hecho vacunar. Y los agentes sanitarios también, o sea, esto es un trabajo entre papá, el hospital y para que los niños reciban, no tan solo los niños. En realidad, la campaña que es, por ejemplo, la antigripal, conforma los grupos etarios más susceptibles o prioritarios, digamos, que tenemos en cuenta, son los niños menores de 2 años, las personas mayores de 65, las embarazadas, por ser un grupo de riesgo, ¿sí? Entonces, se pone énfasis en esos grupos etarios. En este momento estamos dando más prioridad a los niños menores de 2 años, directiva marcada por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, quienes hacen
un control epidemiológico de cada población y nosotros recibimos las órdenes de ellos. Esto se va a dar esta semana y la próxima semana, lo cual significa que la otra semana vamos a tomar otros sectores que consideremos que no fueron captados para lograr el mayor porcentaje de inmunización. Muy bien, vamos a establecer de esta manera nuestra última pausa comercial. Última pausa, cuando regresemos vamos a estar con más información, por supuesto, para compartirla con ustedes. Les recuerdo, estamos en nuestras páginas de Facebook, estamos en nuestra página de YouTube y por supuesto usted va a ver aquí en nuestro canal las reiteraciones de nuestro programa ya habitualmente, como lo hacemos siempre, porque hemos subsanado los inconvenientes técnicos que nos impedían estar en el aire. Ahora sí, última pausa, ya regresamos. Muy bien, y en este último bloque prácticamente estamos llegando al final, nos estamos despidiendo, no nos queda más tiempo para nuestro programa de hoy. Usted sabe que muy pronto va, en unos días nada más, ya va a empezar el invierno, se viene una ola polar, se viene el frío, empezó a azotar el frío ya la ciudad de Frías, nos empezó a hacer sentir los días de invierno, por eso vamos a ir a Cintia y para saber qué es lo que va a pasar con los datos del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que la presencia de un centro de alta presión en la zona central, especialmente en la llanura pampeana, genera heladas en general y también muy poca diferencia térmica y algunas precipitaciones para el norte del país. En el noroeste en general tendremos lloviznas con mínimas de entre 6 y 9 grados y las máximas estarán entre los 12, 13 y 14 grados para la precordillera. En el norte del litoral tendremos viento soplando desde el sector sudeste con mínimas de entre 10 y 12 grados y las máximas estarán entre los 18 y 20 grados con nubosidad variable. Para el sur del litoral en la provincia de Córdoba, como dijimos, se esperan algunas heladas, especialmente en los departamentos del sur con mínimas de entre 1 y 2 grados y las máximas estarán entre los 12 y 13 grados. También se esperan neblinas matinales. En la llanura pampeana tenemos algunas heladas importantes, especialmente en la provincia de Buenos Aires al oeste y en La Pampa, con mínimas de entre 1 y 3 grados y las máximas estarán entre los 9 y 13 grados. Para las provincias de Cuyo también se esperan heladas, con valores en general de entre 0 y 14 grados y el cielo estará despejado a ligeramente nublado. Muy frío el tiempo para la Patagonia, también con heladas, precipitaciones y abundante cantidad de nubes, especialmente en la zona de Bariloche y también en Malvinas. Para Malvinas se esperan lluvias y lloviznas con mínimas de alrededor de 3 grados bajo cero y la máxima alcanzará los 5 grados. A lo largo de la costa atlántica tendremos heladas también entre 0 y 1 grado bajo cero la mínima, con máximas de entre 11 y 13 grados, y para el sur de Santa Cruz 4 grados bajo cero la mínima con máximas de 3 grados, 3 bajo cero para Bariloche también con una máxima de alrededor de 4 grados. Recuerde que en los próximos días continuará el tiempo frío, recién irá mejorando los primeros días de la semana entrante. Y si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo. Ahora sí, estamos llegando al final de nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles a partir de la hora 22, la reiteración de nuestro programa. Les recuerdo los días y los horarios. El día jueves a partir de las 13 horas, el día jueves también a partir de la hora 22, en Canal 8 de Catamarca, el jueves a partir de la hora 20. El día viernes, reiteramos, a partir de la hora 19 y, por supuesto, el día sábado a partir de la hora 13. Nada más, punto final para nuestro programa. Nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces, que tengan ustedes muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hasta entonces.